Buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Siempre muy agradecida de que ustedes nos acompañen y de la dicha de compartir con ustedes cada domingo. Así que dar gracias a Dios por este grandioso privilegio. Hoy en Opiniones vamos a conversar con la senadora de la provincia de Azua, Lía Díaz de Díaz, para abordar todo el panorama político-social de la República Dominicana y también la agenda que cursa en el Senado de la República. Por supuesto, nuestros segmentos estelares con informaciones de mucho interés respecto a este y otros temas que abordaremos durante esta entrega de opiniones. Quiero aprovechar para anunciarles que a partir del próximo día 3 de abril, Opiniones se transmitirá a partir de las 10 de la noche. Cambiamos, nos mudamos al horario estelar de las 10 de la noche y esperamos seguir contando con su sintonía. El pasado lunes, toda la República Dominicana recibió la trágica noticia del fallecimiento de la ex primera dama de la República, la señora Rosa Gómez de Mejía. El país ha dado muestras del afecto que sentía por esta gran mujer, a la que todos destacan como una persona noble, de trato afable, humilde, sencilla, que deja un legado profundo sobre la unidad familiar, sobre el amor a la familia y también sobre la labor social que por muchos años desarrolló esta gran mujer, muchas veces sin hacer mucho alarde de todo lo que hacía en favor de las causas en las que creía y las que apoyaba. Desde aquí, desde Opiniones, nuestro pesar, y expresamos nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias a la familia Mejía Gómez, en especial a don Hipólito, Carolina, Juan Garrigó, y en ellos a toda la familia. Una gran mujer, un gran legado que muestra que desde lo sencillo, desde el bajo perfil, sin hacer mucho alarde quizás del poder económico, social o político que pueda tener una persona, se puede vivir de manera sencilla, haciendo el bien y sin generar, señores, tantas contradicciones, sin generarse frentes muchas veces innecesarios. Yo creo que es importante que pongamos atención a esta historia y a lo que nos lega doña Rosa Gómez de Mejía. Nuestras profundas condolencias, esperemos que se encuentre en un bonito lugar. Ella tenía la magia de saber sentir a cada quien, a cada ser humano, como un ser especial. Mi mamá tuvo dos grandes amores: ese hombre y su familia. Mamá fue amiga de todos sus familiares y era el ente que aglutinaba a los Gómez, quería a sus primos, a sus tíos y a los Arias por igual. Nos queda el ejemplo de una mujer que siempre luchó por la unidad familiar. Prometo, junto a mis hermanos, seguir tu legado. Nos queda tu inmensa admiración por papi, de quien siempre comentabas que era un hombre pleno y a quien amabas con todo tu corazón, y yo sé que él a ti también. Me quedo con el amor que siempre nos diste a tus hijos y a tus nietos. Espero en Dios nos dé la fortaleza necesaria para aprender a vivir sin ti. Te amo, mamá.
les comentaba, hoy tenemos el honor de recibir en opiniones a la senadora Lía Díaz de Díaz de la provincia de Azua. Vamos a conversar con esta gran mujer sobre su trayectoria profesional y política, pero también de los temas de interés de la agenda nacional y sobre todo de lo que está aconteciendo, los temas que se están ventilando en el Senado de la República. Buenas noches, bienvenida a Opiniones, de verdad que un privilegio recibirle. Muy buenas noches y gracias, Lenny, por habernos invitado a este programa que tiene tan buena audiencia y tanta aceptación en el público y en el país. Muchísimas gracias. Vamos a conocer un poquito primero. Siempre en Opiniones nos gusta que nuestra audiencia conozca de nuestros invitados y me gustaría saber cómo se da ese paso de Lía Díaz de Díaz, de la pediatría a la política. ¿Qué le motivó, qué le inspiró a involucrarse en el ámbito político? Bueno, el ser uno médico y pediatra, la vocación de servicio, influyó mucho en que diéramos ese paso de la medicina a la política. Además de que estamos también involucrados en la política desde muy temprana edad. Tenemos una familia en la política, que es la familia de mi esposo, que duró 16 años siendo senador, y desde ese entonces siempre hemos estado de la mano, como si fuéramos un equipo. Éramos presidenta de la Federación de Mujeres del PRD en ese entonces, y también presidenta de varios, de comité de base, y también como del departamento médico del PRD en la provincia de Azua. Se habla mucho, sobre todo ahora que concluimos el mes de marzo, el mes de la donde conmemoramos a la mujer, y parte también de nuestra invitación es destacar eso de que siendo mujer, de que sí se puede ocupar escenarios de donde se toman las decisiones. Me gustaría saber su opinión respecto a qué hace falta para lograr que más mujeres puedan escalar y que podamos ocupar ese porcentaje que por cuota tenemos en leyes, pero que muchas veces no se refleja en cuanto a los tres poderes del Estado, en cuanto a la representación de la mujer. Bueno, yo creo que las mujeres tenemos que empoderarnos más de tomar nuestros espacios. Por ejemplo, yo le voy a mencionar mujeres que han sido líderes internacionales como Margaret Thatcher, Michelle Bachelet, que fueron presidentas, fueron íconos en su momento y fueron tomando ellas mismas sus espacios. Entonces, tenemos reflejada una cuota, como usted dice, que quizás no se nota como quisiéramos. Entonces, la mujer tiene que ir abriéndose camino, como ustedes jóvenes, en estos medios, en los diferentes estratos de la sociedad dominicana. Hacer su papel, trabajar y exigir con respeto sus posiciones donde y funciones que estén desempeñando. ¿Es difícil ser senadora siendo mujer? ¿Cuáles retos representa eso? Bueno, nada es difícil, depende cómo usted tenga la actitud de trabajar. Ningún trabajo es difícil. Si usted tiene actitud de qué quiere hacer, de qué quiere, cómo quiere verse y cómo quiere que la vean, nada es difícil. Hacer siempre los trabajos que uno tenga que hacer con amor. Su experiencia en el Senado de la República, ¿Qué tan diferente ha sido ser la esposa del senador, un senador emblemático de muchos periodos, a ser ahora la senadora? Es como un cambio de roles, ¿no? Como lo que quizás se visualiza con Obama y Michelle, sí, sí, que tienen los dos esa vena. No se da esto en todas las parejas, independientemente de que uno u otro tenga un posicionamiento en el ámbito político. Bueno, allá vemos tres mujeres que somos esposas de ex senadores. De cuatro que habemos tres. Yo creo que eso me influye mucho en cuál fue la química de la pareja. O sea, que eso se refleja en que uno tenía un equipo con la pareja cuando nuestros esposos fueron senadores.
Y en el Senado de la República, como le dije, la experiencia para mí ha sido buena porque uno ha tenido oportunidad de llevar una voz como mujer, de defender lo que son nuestros derechos y también de buscar y llevar proyectos de leyes que vayan en beneficio del país y de nuestros pueblos. Muy bien. ¿Cuáles proyectos o cuáles temas son los ejes fundamentales de su, digamos, de su gestión como senadora ahora en este periodo en el Senado? Bueno, los proyectos, ahora mismo estamos siendo presidenta de la Comisión de Salud. Los proyectos que hemos sometido han sido varios, la ley de tamizaje nacional, junto con el senador de Ocoa. ¿En qué consiste esto del tamizaje? El tamizaje es una prueba que se le hace a los recién nacidos para detectar enfermedades metabólicas, enfermedades congénitas, que pueden alterar tanto su sistema neuronal como retardo mental y la galactosemia, la fenilcetonuria, que cada recién nacido que de nuestro país no salga, no llegue al mes sin hacerse esta prueba. También el programa de intervención auditiva temprana, donde también se le va a hacer el tamizaje a los niños recién nacidos, antes de los 30 días. Muy bien. He visto en sus redes sociales múltiples resoluciones que usted ha promovido para impactar de manera directa en su comunidad. ¿Cuáles han sido los resultados de estas resoluciones y en qué consisten? O sea, ¿cuáles son los temas puntuales que se están abordando desde estas peticiones que usted ha hecho en su condición de senadora? Bueno, la primera resolución fue la inclusión en el presupuesto de la República, una partida presupuestaria para la Universidad Autónoma de Santo Domingo en nuestra provincia. Yo creo que esa es la resolución de mayor satisfacción para nuestro pueblo. Veníamos desde que éramos diputada, porque fuimos diputada el periodo pasado, y con esta resolución, porque es un clamor, es como querer tener allá en nuestra provincia un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es tenerla en la sangre. El azuano siente que ya no merecíamos una extensión, un recinto de la UAS en nuestra provincia. Y hay otras resoluciones en la prevención del abuso sexual infantil en los niños, que se trate de la prevención a nivel nacional, las entidades, que por cierto el mes de abril es el mes de la prevención sobre el maltrato infantil y abuso sexual en los niños. También tenemos múltiples resoluciones de calamidad pública cuando el paso de la tormenta Laura, el cual conseguimos que nuestro presidente interviniera los efectos de esta peligrosa tormenta en nuestra provincia. Puentes, resoluciones para que también tengamos a los pacientes que necesiten lentillas, el Estado y los seguros subsidiados puedan dárselo a los pacientes. Diputada, pediatra, diputada, senadora, ¿cómo se visualiza en los próximos 5 años? ¿Qué ambiciona o qué sueña Lía Díaz? Primero hacer este trabajo con amor, determinación, actitud, hacerlo bien. 5 años, no veríamos cómo. Seguir trabajando por nuestro pueblo. Muy bien. Hacia adelante. ¿Usted y trabajar ejerce por nuestro la mundo. Medicina? Con la pandemia tuvimos que retirarnos un poco del consultorio debido al acúmulo grande de pacientes, pero ya estamos, nos mantenemos pendientes por WhatsApp con nuestro paciente y tenemos unos médicos que nos dan el servicio en mi consultorio y son guiados por nosotros. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, ¿qué visualiza, qué piensa Lía Díaz de la situación sociopolítica de la República Dominicana de la actualidad? Bueno, la situación sociopolítica que pienso es que tenemos, ahora mismo estamos enfocados en una reforma que requiere el país,
Lamentablemente, esta pandemia, la guerra, aunque de Rusia con Ucrania, no va a afectar y no está afectando. El precio de combustible también no va a afectar. Y tenemos que unirnos todos los dominicanos, todos los sectores políticos en estos momentos para poder dar al país un avance y una unión para buscar soluciones inmediatas y futuros de toda esta crisis mundial que nos está avecinando. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más de esta interesante conversación con la senadora Lía Díaz de Díaz. Mantenga la sintonía. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG, y nuestro canal de YouTube, donde pueden dar seguimiento al contenido de Opiniones cada semana. Y también informarles que a partir del próximo 3 de abril, Opiniones se transmitirá en el horario estelar de las 10 de la noche. Así que ya saben, a partir del próximo domingo 3 de abril, saldremos y nos veremos a las 10 de la noche. Y aquí continuamos conversando con la senadora Lía Díaz de Díaz, una mujer de verdad de grandes dotes políticos, y además me llama mucho la atención su sencillez. Ahora le dije a la senadora, dice Lía, y eso, eso manda un mensaje muy positivo, y también destacó mucho esta formación de la señora Doña Rosa, que lamentablemente falleció recientemente, y reiteramos nuestro pesar y nuestro acompañamiento a la familia Gómez Mejía. Senadora, usted hablaba antes de la pausa del tema de la inflación, de cómo nos impacta, nos está impactando e impactará la guerra o el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Se ha tomado alguna decisión importante desde el Senado de la República con relación a este tema en particular para prevenir quizás daños mayores a lo interno de la economía dominicana? Bueno, usted sabrá que nosotros lo que hacemos es leyes, que eso es parte de la función legislativa, parte de lo que es ser legislador. Y pronto se va a entrar un proyecto de ley para la disminución de los aranceles de las principales insumos de la alimentación y también de productos agrícolas. Esto es parte de lo que anunció el presidente Luis Abinader. Ya próximamente estará entrando al Senado o vía la Cámara de Diputados. También la de hidrocarburos, que ya entró y estamos en revisión. Se va a cambiar la fórmula, porque se habla mucho de la fórmula. El ministro, de hecho, cuando estaba en campaña, prometió cambiar la fórmula y que iba a bajar los precios. Y lamentablemente no hemos visto eso en la realidad, ni se siente en los bolsillos de los dominicanos y dominicanas. Es que es a nivel mundial. O sea, esto no es solamente República Dominicana. Es a nivel mundial que está hoy. El mismo presidente Biden dijo que no tenía nada que hacer, o sea, no podía hacer nada. Sin embargo, nosotros tenemos un presidente que se apresta a decir que va a seguir incentivando los subsidios para que él no suba la gasolina, o sea, no suba los combustibles. Y que vamos a ver hasta cuándo podríamos nosotros como país soportar esa carga económica para que no tengamos el precio de la gasolina no suba. O sea que eso está en estudio, una comisión bicameral y una comisión especial, y trataremos y vamos a tratar de que la ciudadanía salga afectada, lo menos afectada sobre esto. Bueno, vamos a esperar siempre, ¿verdad?, con optimismo, porque ciertamente sabemos que hay una situación global, pero también nuestra ley actual vigente en materia de hidrocarburos tiene mucho que mejorar. Y en el tema de la fórmula, siempre ha sido un tema de mucho interés, valga la redundancia, porque aquí es que
pudiéramos decir, es donde se pudiera quizás desde el gobierno hacer algo para lograr que el impacto sea menor en el bolsillo. ¿Por qué? Porque aquí están las comisiones que reciben todos los sectores relacionados a este negocio, que es el negocio de los combustibles. También está el tema de la inflación. Usted mencionaba la reducción o eliminación de aranceles para ciertos productos. Aparte de eso, ¿qué otras cosas están ahora mismo conociéndose en el Senado? Sabemos que el pasado jueves ustedes tenían comisión, tenían reuniones habían sido convocados. Entonces sería bueno que nos comente un poco sobre los temas de agenda para ese encuentro del pasado jueves. Sí, tenemos varios proyectos en estudio. Por ejemplo, está la ley de regiones únicas para que el país pueda contar las delimitaciones de cada territorio. También tenemos, aparte del recuerdo, tenemos la ley del servicio de inteligencia, del DNI. Esa ya está casi lista. También tenemos la ley de la ley de la primera infancia, que esa precisamente hoy tenemos reuniones para llevar al país un alivio en todo lo que se refleja o lo que se está reflejando mundialmente. Muy bien. Usted mencionaba el tema de la ley del DNI. ¿Cuál es el propósito, o sea, el objetivo fundamental de esta modificación o de esta ley para un sector o una organización que es vital para la defensa y para la seguridad de los y las dominicanas? Bueno, ese departamento va a tener su propia autonomía. Va a seguir compuesto con lo que son los ministerios de defensa y algunos capítulos que son vitales con servicio de inteligencia para el país, como cualquier país del mundo que necesite, van a estar cubiertos. Muy bien. Hay un tema que siempre está vigente y es el tema de la frontera dominico-haitiana. Usted, que es parte de la región sur del país, que es una de las más impactadas por las debilidades que suscitan en la frontera. Recientemente me tocó la oportunidad de estar en la frontera desde la zona de Anse-Pitre, esto es en Pedernales, y de verdad que me preocupó bastante lo que vi ahí. Vi mucho, digamos que, mucho descuido, un desorden, no vi controles reales sobre el tránsito de un lado a otro. Entonces, quisiera saber en ese sentido qué estamos haciendo y cuál es la realidad hoy en este tema para la región sur. Bueno, se está poniendo todo el empeño posible de controlar este tráfico de inmigrantes haitianos hacia el país. Usted tendrá conocimiento de que se está trabajando con la Belja para poder controlar, porque que la frontera, por cada zona, ellos entran. Sí. Entonces, es un poco difícil, es un país que está sumergido en una crisis total, que nosotros, como ha dicho nuestro presidente, no podemos solos ayudar totalmente a Haití. Entonces, ellos van a seguir entrando, nosotros se está haciendo un trabajo. Yo sé que quizá usted vio un desorden, como dijo usted, pero con todo el esfuerzo humano posible y sin lesionar la integridad física de nadie, se está trabajando en eso. Bien. Hay un tema que siempre está en boga, senadora, y es el tema del Código Penal. Ha transitado un camino sin éxitos en la Cámara de Diputados, y digo sin éxitos no por la calidad o refiriéndome al trabajo que se ha hecho, que es mucho y hay que reconocerlo, sino porque aún, a pesar de tanto empeño, de tanto esfuerzo, no tenemos todavía el logro, no tenemos los resultados de ese Código Penal aprobado por varios temas que pululan dentro de él, como es el caso del aborto, con causales y otros temas que han mantenido solapada una ley tan importante para nuestro país como lo es un Código Penal actualizado y moderno.
Hace poco se dieron unas diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República por este tema. ¿Qué fue lo que pasó realmente y en qué punto estamos respecto al Código Penal? Fíjese, todo proyecto de ley importante como este que tiene tanto tiempo, cuando llega a una de las cámaras, siempre se hace una comisión bicameral de ambas cámaras. O sea, y de ahí salió un informe favorable, claro, con algunos votos en contra, se lleva a votación porque eso se fue consensuado. Se sacó de ese, del Código Penal las causales del aborto, pero cuando llega a la Cámara de Diputados cayó porque habían ciertas objeciones en cuanto a los a las discriminaciones y solamente ese fue el objetivo de que pudo haberse caído y que quizás otros diputados exigían que sea incluida las tres causales, que ya se había consensuado en la comisión bicameral de que había no iban a estar. Siempre va a haber opiniones a favor, opiniones en contra, y ese fue uno de los motivos porque fue que se cayó el Código Penal realmente. Bien. Es un tema realmente muy polémico, sobre todo con relación al punto del aborto con causales. Y me gustaría saber cuál es su criterio personal respecto al aborto. ¿Está usted en favor o en contra de que se apruebe en nuestro país el aborto en estos casos en particular? Hemos estado siempre del lado de la vida humana. Hemos estado de preservar la vida desde el mismo momento de la concepción. O sea, somos pro vida. Y siempre hemos manifestado, desde que entramos a la política, desde antes de ser diputada de la República y antes de ser senadora, hemos manifestado con todo el respeto a los que apoyan estas causales, de que nosotros somos pro vida y consideramos de que hay una concepción ya, como a mí así nos refiere la Constitución de la República, hay que proteger la vida humana. Bien, bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a presentar el contenido de hoy en Los Cinco Más. Veamos. Las propuestas de los gobiernos, por lo regular, hallan disidencia en grupos o individuos que, bajo otro criterio, encuentran improcedencia en lo presentado. Esta semana en Los Cinco Más, vamos a ver algunos puntos en los que la oposición y sectores de la sociedad se han unido en contra del oficialismo. Número 5. Transfugismo. Grupos opositores del país se unieron para denunciar ante la Junta Central Electoral a funcionarios del actual gobierno, acusándoles de utilizar fondos públicos para atraer al oficialista Partido Revolucionario Moderno a múltiples alcaldes y directores de distritos municipales del país. En su denuncia, los partidos opositores afirman que, de esta forma, el gobierno se aprovecha del ejercicio discrecional del poder, abusando del uso de los recursos públicos para incentivar el abandono de funcionarios locales legítimamente electos en las boletas de sus partidos. Número 4. Fideicomisos. Una serie de partidos detractores también ha lanzado señalamientos a la presente gestión de gobierno, expresando alta preocupación por lo que consideran una tendencia a querer privatizarlo todo, haciendo referencia a los acuerdos arribados entre el Poder Ejecutivo y empresas privadas. Número 3. Combustibles. Un tema que ha causado fuertes críticas a nivel local es el alza de los precios de los combustibles, no solo en sectores de la oposición y de la sociedad en general. También ha encontrado críticas en líderes del partido oficialista. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, calificó de insostenible el alza de los precios de los combustibles, por lo que urgió a modificar la ley de hidrocarburos. Mientras tanto, el aspirante a la presidencia, Ramón Albuquerque, asegura que las autoridades han manejado con descuido un tema tan delicado como el del precio de los combustibles. Número 2. PRMistas desempleados. Este es otro punto en el que el gobierno ha encontrado oposición de personas de su mismo partido. Miles de PRMistas de distintas zonas del país aún se quejan de que se les ha dado la espalda y afirman que sin ellos, que aún esperan por una oportunidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, sería muy difícil que el PRM siga en el Palacio Nacional más allá de 2024. Finalmente, en la posición número 1, reforma constitucional. La propuesta del gobierno de reformar la Constitución Dominicana, catalogada como la más moderna de Iberoamérica, es otro tema que ha unificado a la oposición en contraposición a esta idea.
Diversos sectores, como la Iglesia y la sociedad civil, también mantienen rechazo a que se toque la Constitución. En tanto, el presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano, manifestó que las reformas constitucionales deben tener sus objetivos claros y delimitados a la hora de someterse una modificación. En los 5 o más, hemos presentado algunos puntos en los que la oposición y sectores de la sociedad se han unido en contra de propuestas del gobierno. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí conversamos con la senadora Lía Díaz de temas de mucho interés para nuestro país y, por supuesto, para todos ustedes. Y como vimos en los 5 o más, los temas más vitales con relación a la crisis Rusia-Ucrania, ¿cómo impacta esto de manera directa nuestra economía? Ya la senadora había hablado acerca del impacto a la inflación, de los combustibles y cómo desde el gobierno de la República se están buscando medidas para lograr mitigar un tanto el impacto en nuestros bolsillos. Senadora, hay muchos temas, de verdad, esperemos que nos dé el tiempo de abordarlos todos. Y vamos a hablar un poco de la parte política, de cómo están las cosas a lo interno del PRM. Vemos un lado que está en contra del método que se ha decidido para seleccionar a los o las candidatas, que a través de delegados. ¿Qué opina usted o qué nos puede decir sobre la situación interna en el PRM? Bueno, como partido democrático que somos, el partido se abocó a una convención. Se votaron por 3 modalidades. Una es las encuestas, una es por el voto popular y una es por la forma de delegados. Y en otra convención más que se hizo, se votó porque sea por la forma de delegados. Entonces, se ganó esa fórmula. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que respetar lo que se hizo en la convención. O sea, la convención fue suprema, el voto fue casi unánime. La votación para favor que la convención, los dirigentes nuevos sean electos en la modalidad de convención de delegados, y fue aprobada unánimemente. Entonces nosotros, como va a haber siempre personas que quizás estén en contra de esto, pero la mayoría decidió en el partido y eso hay que respetarlo. ¿Usted apelaría alguna posición interna en su partido? No. No porque no desee, pero quiero darle paso a nuevas generaciones que están con nosotros. En nuestro partido allá en mi provincia tenemos ya personas participando dentro de la convención. Entonces eso hay que respetarlo y apoyar a las personas que de una manera u otra nos están acompañando. Bien. Hablemos un poco de sus temas fuertes, senadora. Usted es médico de profesión, pediatra, y el COVID es un tema del que tenemos que continuar hablando por un tiempo, ¿verdad? Sabemos que el COVID no se ha ido definitivamente. Y hoy me llamó la atención ver en los medios que, a pesar de que ya no tenemos mascarillas, etcétera, cómo la gente ha dejado de cuidarse realmente, pero siguen pululando los casos de COVID. ¿Cuál es su parecer y desde su posición de presidenta de la Comisión de Salud del Senado, cómo está la situación del COVID en el país ahora mismo? Bueno, la positividad del día de hoy no la he revisado, pero realmente había disminuido en días atrás. Las camas que tenemos de ocupación para COVID también han disminuido y hay que cuidarse. Aún no usemos la mascarilla, debemos cuidarnos. Las aglomeraciones, el lavado de manos, las medidas de higiene, todo eso hay que tenerlo presente y seguirlo haciendo. Y también el uso de mascarilla, aunque uno haya decidido no, el Estado ha dicho que ya podemos dejarla de usar, eso es personal. Usted es responsabilidad suya cuidarse, vacunarse y también llevar la medida de higiene que requiera. No solamente para el COVID, para todas las enfermedades.
Sí, por eso me llamaba la atención y le decía que veo cómo la gente ha dejado de cuidarse cuando el mensaje que se envió es de que vamos a reducir o vamos a eliminar las medidas, pero el cuidado que debemos de mantener de manera individual es personal. Y hemos llegado a un punto, a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, que yo he ido a lugares con mascarilla y me dicen, no, pero quítate eso. ¿Pero por qué? O sea, si yo he decidido continuar cuidándome con criterios que ya hemos evaluado a lo interno de mi familia, de lugares específicos donde yo entiendo y nosotros entendemos que sí se debe usar. Entonces me llamó la atención que vi durante unos días de la semana que un medio escrito destacaba 125 casos. Entonces, no es para alarmarse, pero creo que sí es para poner atención. Pudiera generarse un rebrote, por ejemplo, si tenemos 125 casos, supongamos que durante una semana, que no es algo realmente de alarmar, ¿estos casos pudieran llevar a una replicación nueva, un nuevo rebrote en el país? Puede haber un nuevo rebrote. Ya el COVID actuando como si fuera la influenza. O sea, cada cierto tiempo va a haber rebrotes. Por ejemplo, después de Semana Santa, después de las Navidades. O sea, cada vez que vengan fechas que haya mucha aglomeración de personas, puede haber rebrote. Lo que hay sí, como usted decía, que usted llega a un sitio que tiene mascarilla y que el otro no la tiene. Entonces, uno tratar de concientizar a la otra persona cuando le toquen ese tema de que sí hay que cuidarse, que hay que usar su mascarilla o por lo menos evitar los contactos físicos innecesarios y a tiempo. ¿Qué ha pasado con el tema de las vacunas? Que se hablaba de que habían unas dosis, no sé si ese tema llega al Senado, de que estaban vencidas o teníamos ya un sobreinventario en el país de vacunas cuando ya una gran parte de la población se vacunó y ahora no es obligatoria la vacuna o la tercera dosis. Bueno, las vacunas que se vencieron fue porque nosotros, muchos dominicanos, digo nosotros porque vamos a generalizar, no entendimos la primacía de que había que vacunarse. Hubo lugares que era imposible usted llevar a la gente a vacunar porque estaban renuentes. Algunas personas por situaciones emblemáticas, religiosas, otras porque no quisieron vacunarse. Pero realmente no fue que tuvimos una cantidad de vacunas en el país. El Gabinete de Salud previó de que teníamos que tener las vacunas normales, o sea, para la población dominicana hasta la tercera dosis o una cuarta dosis si era necesaria. Pero el llamado vacunación, pese a todo el esfuerzo que se hizo, digo, todo el esfuerzo que hicimos cada uno de los dominicanos responsables del Gabinete de Salud hasta los legisladores, ministros, porque hicimos una campaña. A mí me tocó, por ejemplo, tres campañas en la provincia entera y habían personas renuentes a vacunarse. Hubo que sentarse, hablar con ellos para que decidieran vacunarse. Ya no, las vacunas no son obligatorias, es en su interior que debe estar la decisión de vacunarse. Pero ¿cómo vamos a evitar las enfermedades? Es con vacunas. Nuestros niños tenemos que vacunarlos desde que nacen. Entonces, así mismo los adultos también tenemos que vacunarnos. ¿Cómo está la situación en su provincia con relación al COVID? Ha disminuido. En días pasados nosotros tenemos el hospital de COVID para la región sur y visitamos hace una semana, solamente teníamos una paciente interna y estable, gracias al Señor. Qué bueno. En los demás temas, senadora, ¿cómo va la provincia de Azua? ¿Qué se está haciendo allí desde el poder ejecutivo para levantar esta provincia? Y creo que es importante que se vea Azua también como un potencial turístico porque tiene playas hermosísimas y tiene mucho que mostrar. Me gustaría saber si se está haciendo algo, si hay algunas medidas o proyectos en este sentido. Sí, hay proyectos privados. Por ejemplo, tenemos en
la bahía, en el Palmar de Ocoa, la bahía de Ocoa, tenemos hay un proyecto privado que se está ejecutando un hotel de 120 habitaciones y de cabañas individuales. Es un proyecto también vinícola donde se produce vino. ¿A vino en Azua? Sí, pero muy bueno. ¡Wow! Bueno, le traeremos su vinito. Ah, pues gracias. Bueno, probar, ¿verdad? Sí, lo sí. Nuestro y destacar. Ah, ellos tienen tres tipos de vino. Tienen uno que es muy bueno, una promoción, el Kibei. Y Ocoa Bay es un proyecto en el mismo, frente a la bahía de Ocoa, con un paisaje bellísimo. Es un proyecto muy interesante, de Hotel Boutique. También están, tenemos en otros proyectos turísticos de parte del Estado. Y en cuanto a lo que hace el gobierno allá, se ha intervenido mucho. Por ejemplo, allá se terminó cuando más se necesitaba el hospital para COVID. Fue inaugurado. También inauguramos que no teníamos unidad de cuidado intensivo y eso ha venido a paliar un poco lo que es la salud. También se ha intervenido todo lo que es el sector agropecuario. Hemos estado de lleno de la mano haciendo caminos vecinales. Usted dirá, pero caminos vecinales, sí. Si no tenemos los caminos vecinales adecuados, nuestros productores no van a sacar sus productos. Entonces, fue inaugurado también el acueducto múltiple de Azua, el inicio, y varios acueductos importantes en todo lo que es la provincia, en diferentes comunidades. Ya están iniciándose los trabajos. Y en el segundo trimestre, como anunció nuestro presidente, van a empezar ya lo que es la construcción de la UAS y el área de neurotrauma. Usted sabe que los hospitales traumatológicos son muy importantes. Cada vez que tengamos en las regiones y en nuestra provincia las medidas de salud, o sea, el servicio de salud adecuado, van a tener ustedes una capital más descongestionada porque no vamos a tener que mandar a los pacientes para acá. Claro. Entonces ya en el segundo trimestre empezamos a construir lo que es el área de neurotraumatología, ortopédica y neurotrauma. Yo creo que también es importante trabajar en el tema de la generación de empleo en estas provincias, también para evitar, ¿verdad?, la migración interna hacia la zona centro, que está de por sí bastante aglomerada y es prácticamente imposible salir en esta ciudad en ciertos horarios. Ya los tapones no tienen hora, pero de verdad que se torna intransitable y sería oportuno que desde el gobierno y desde los sectores de poder, no solamente el gobierno central, auspiciar la generación de empleo con enfoque en las provincias fronterizas. Sí, se está trabajando en eso, particularmente nosotros como el representante que somos del pueblo, hemos estado de mano de Proindustria con el Consejo de Zona Franca, porque usted sabrá, tenemos una zona franca que fue adquirida, fue vendida en el 2005 a un empresario y hemos estado en comunicaciones con ellos para ver de qué forma podemos ponerla a funcionar. También hay una feria de empleo ahora mismo, esta semana, por el Ministerio de Trabajo, y hemos estado en conversaciones con empresas privadas para su próxima instalación en nuestra provincia. Muy bien. Usted sabe que me llamó muchísimo la atención el titular de primera plana de un medio escrito donde destacaba, y ahora que hablamos de empleo, que la nómina de educación, el 62% de los recursos de educación se van en nómina, pero la ADP quiere más. 62%. De los beneficios o del presupuesto, digámoslo así, del 4%, se van en nómina. Bueno, usted sabrá que cada día, según crece la población, tienen que crecer los empleos. Entonces, va a haber que crear, como se ha creado más locales, planteles en educación, aparte de que la población está aumentando, entonces tenemos que nombrar más maestros, más personal técnico, personal de apoyo. Entonces, quizás por eso se ha disparado un poco la nómina. Pero también el presidente dijo ayer que va a intervenir el sector educación. Están de mano para buscarle solución inmediata a lo que están pidiendo los gremios. Hay que sentarse en la mesa de negociaciones. Es uno de los gremios más importantes. Pero también tenemos que pensar
en la educación de nuestros niños y la calidad de la educación. Que sea que lo primordial que requiera, porque un país sin educación no vale la pena. Entonces, hay que, de frente a eso, hay que incentivar la educación y hacer un llamado también a los gremios de que primero está el servicio que se debe dar y la educación nuestra es lo primordial, igualmente que la salud. Claro, y nuestros hijos. Y además, yo creo que todos tenemos que hacer conciencia de la situación de crisis mundial que estamos atravesando. Y es un momento donde debemos procurar mantener la estabilidad. Y mantener la estabilidad va a requerir también una distribución equitativa del presupuesto y de lo que podamos generar como nación. No se puede ir todo a un solo sector. Entonces, si se aprueban aumentos o beneficios en favor de un gremio, otros van a reclamar lo mismo. Entonces, yo creo que el contexto que vivimos es para pensar, y así como usted dice, para enfocarnos en el servicio, más que quizás en los beneficios particulares. Vamos volviendo un poco a lo personal, conociendo a Lía. ¿Qué le preocupa o le quita el sueño a usted como ciudadana? Bueno, el respeto. El respeto, o sea, yo siempre hablo de respeto a la familia, el respeto de por uno mismo. Pensar que cada día quizás las generaciones tengan más conciencia de lo que es la vida, de lo que es la preparación. Y me quita el sueño, por ejemplo, pensar que en la salud, que la salud nuestra, de mi provincia, cuando tenemos un problema de que tenemos que referir los pacientes a Santo Domingo, eso sí me afecta, porque como médico he vivido situaciones difíciles con pacientes de cuidado que tenemos que venir aquí. Y estoy luchando y vamos a seguir luchando de que nuestra provincia, como centro del sur, tenga hospitales especializados y subespecializados para que ningún azuano ni ningún sureño tenga que venir a Santo Domingo a resolver un problema. Por ejemplo, ya le hablé de que vamos a empezar a iniciar el estado de iniciar lo que es el área traumatológica, el hospital traumatológico. Está en proyecto un hospital materno infantil. Ya estamos viendo la zona que para adecuar ese hospital. Hemos conseguido instalar el servicio de endocrinología pediátrica en lo que es en el hospital Taiwán. Ya ningún niño diabético tiene que venir a Santo Domingo. Qué bueno. Gracias a Dios hemos disminuido los internamientos. Tenemos un excelente pediatra ahí, el doctor Ángel Félix, que nos da muy buen servicio para ASO y para el sur. Y ya el primero de abril entra otro servicio subespecializado en el área de pediatría, que es una hematóloga pediatra, para que también ningún niño, ningún adolescente, azuano ni sureño, tenga que venir a Santo Domingo, salvo una excepción muy grave de salud. Muy bien. ¿Usted cree que la República Dominicana está ya preparada para tener a una mujer como presidenta de la República? Sí, estamos preparados. Tenemos buenas mujeres políticas que se han ganado su espacio, que no hemos ganado el espacio. No solamente en la presidencia de la República, también en ambas cámaras. Correcto. Bueno, tuvimos una mujer, hemos tenido ya ciertamente en el Senado y también en la Cámara de Diputados, sí, es así. Sí, hemos tenido en la Cámara de Diputados, estuvo una vez Lila Bulquerque, también Lucía Medina, en la Cámara del Senado estuvo Cristina Lizardo, y nosotros, nuestro partido tiene y exige, y el presidente dijo en el discurso del 27 de febrero, de que la mujer iba a tener en este gobierno un lugar preponderante. Nosotras, las cuatro, habemos cuatro senadoras, y también el año pasado tuvimos la intención de presidir la Cámara del Senado y también para este año. Ah, pero muy bien, desearle el mayor de los éxitos. Gracias. Yo creo que como género debemos apoyarnos. Y donde hay una mujer, está ahí la paridad, está la igualdad y el desarrollo de todas las mujeres y de nuestras niñas también
que vienen desarrollándose, su legado en el Senado, cómo usted quisiera, cuando usted salga del Senado, ¿cuál sería el legado que usted quisiera dejar a las presentes y futuras generaciones? Bueno, que cumplí con un rol por el cual fui elegida. Nuestra provincia confió en nosotros. Teníamos el lema de decir que no sabíamos hablar mentira y dejar todo lo que prometimos en campaña para mi provincia, dejarlo por lo terminado, y si no se puede terminado, por lo menos dejarlo ya encaminado en vía de terminación. En el Senado de la República quisiera dejar que como mujer hicimos un papel para que la equidad de género sea menos y que las mujeres tengamos siempre un espacio en la sociedad dominicana, en los diferentes ámbitos que se nos ha forjado una reputación digna en cada momento. Excelente, muchísimas gracias. Así concluye nuestra invitada, la senadora Lía Díaz de Díaz, de la provincia de Azua. Gracias a ustedes por acompañarnos cada domingo. Recuerden que a partir del próximo 3 de abril, Opiniones se transmitirá a las 10 de la noche. Gracias por el favor de su sintonía. Lía, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que me siento muy halagada por su invitación a este programa. Esperamos venir de nuevo. Por supuesto. Invitarla siempre a mi provincia para que vea los avances que hemos tenido. Ah, pero esa invitación la asumimos y podemos coordinar y transmitir desde Azua una próxima entrega de Opiniones. ¿Qué le parece? Así. Pues lo vamos a armar, ya ustedes saben. Señores, muchísimas gracias. Recuerden que aquí la opinión es de todos.